permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un programa de Al Descubierto. Soy Juanfran Albert, director de Al Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, jefe de redacción. Hoy la verdad es que tenemos un programa que yo creo que va a ser muy especial, porque traemos a un invitado de altura. Un invitado, la verdad, que para nosotros es una persona muy importante y a la que teníamos muchas ganas de traer por aquí. Vamos ya a pasar al foco, porque además nuestro invitado es una persona bastante ocupada que ya conocéis, ¿no? La verdad es que si no habéis estado en una cueva o no habéis leído periódicos en 20 años, lo tenéis que conocer, ¿vale? Hablamos de un periodista, sobre todo de un antifascista, que ha sido uno de los pioneros, al menos precursores de las últimas años investigando a la extrema derecha, ¿no? Cuando, sobre todo cuando la extrema derecha aún no era noticia, pero mucha gente ya alertaba del peligro que se veía en el horizonte. Hablamos, por supuesto, de Miquel Ramos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Nada, pues la verdad es que un placer tenerte aquí, Miquel, ¿eh? La verdad es que teníamos muchísimas ganas, ¿eh? Es una vergüenza que no hayas venido antes, la verdad. Una vergüenza. Y no por tu culpa, ¿eh? Sino porque aquí empezamos con el mare magnum de hacer cosas y es todo terrible. Eso es que estáis muy ocupados y tenéis mucho trabajo y eso está bien. Sí, sí, sí. Pues nada, Miquel, como siempre te diría un poco que te presentases, ¿no? En tu caso no creo que haga mucha falta, pero oye, a lo mejor alguien pues puede no tenerlo muy claro o al menos no seguirte, ¿no? De manera diaria, cosa imposible si estás en Twitter, pero oye, pues podría pasar, ¿no? Bueno, poco que decir. Soy periodista, soy valenciano. Hace muchos años que me dedico a periodismo, pero también a investigar a la extrema derecha y a escribir sobre la extrema derecha desde hace prácticamente 25 años aproximadamente. He publicado pues, en varios libros colectivos y he colaborado con varios medios y recientemente he publicado dos obras. Una es el libro que tenéis aquí, que es Antifascistas, que es la historia de... Bueno, un recopilatorio de historias sobre cómo se enfrentó a la extrema derecha desde distintos ámbitos. ¿La historia de? Del antifascismo, de sí. Cómo se enfrentó a la extrema derecha en el Estado español desde distintos colectivos, momentos, ámbitos, formas, desde los años 80, digamos, hasta la actualidad. Y luego publiqué, antes de este libro, un año antes, un informe en el cual participasteis vosotros y que es un, digamos, una radiografía de la extrema derecha en el momento, digamos, en el momento de la irrupción de Vox aproximadamente. ¿Qué es lo que había? ¿Cuáles eran sus temas, su magnitud, etcétera? Y esto, pues, estas son las dos obras un poco que tenemos más recientes y que bueno, no paramos con esto. No paramos. Hasta el cual. Pues, efectivamente, la verdad es que Antifascistas es un libro que es obligado leérselo, ¿vale? Es decir, en 3 meses vamos a pasar examen. El que no está lo vamos a echar del chat, ¿vale? Así que muy atentos y atentas. Y desde luego, la obra de los neoconados neonazis, la derecha radical en el Estado español, esta no os obligo porque es como si os obligase a leeros la Biblia, ¿no? O un diccionario. Pero de verdad que es una obra magnífica, es una obra... además que tiene toda la información condensada y que es un material de consulta necesario para cualquier persona a la que le interese mínimamente saber qué ha hecho la extrema derecha y los discursos de odio. La verdad es que también esa obra, mira, a mí me provoca mucho cariño, la verdad, porque, bueno, fue cuando conocimos a Miquel. La verdad es que yo lo digo siempre, ¿no? Que Miquel es un poco nuestro padrino, entre comillas, porque, bueno, fue la primera persona que contó con nosotros para algo, ¿no? Además, esto es una anécdota, ¿no? La cuento aquí. Claro, nosotros cuando abrimos esto, pues de vez en cuando nos contactaba gente
Oye, que os quiero mandar un artículo, oye, que quiero que he escrito esto de Salvini, ¿me lo publicas? Y yo, pues hombre, si sigue ciertas reglas y tal, ¿no? Porque nosotros además éramos un poco exigentes, pues sí, te lo podemos publicar. Entonces, pues Miquel nos contactó, tal, y nosotros, sí, claro, envíanos lo que, nos digo, ¿no? Como que eras investigador europeo, no recuerdo, o algo así. Y nosotros, sí, claro, envíanos el artículo ese que has escrito y ya lo miraremos. Y nos hace, ¿pero qué me estáis diciendo? Que voy a fichar yo para vosotros para hacer un informe. ¿Para qué? Las no al revés. Y yo, ¡ah! Claro. Y claro, que yo no sabíamos que eras tú. Fue exacto. Para yo Ramos. Y fue, hostias, ah, vale. Yo de hecho recuerdo que me llamaste por teléfono y yo en ese momento, tío, yo qué sé, yo no caí. En ese momento dije, ah, bueno, pues... Yo qué sé. Y claro, luego lo pensé y dije, ah, claro. Claro. Y además, Miquel Ramos, además de periodista e investigador, estuvo en Obrim Pass, que eso no se suele decir. Eso es, pero a mí me parece muy importante. Para mí es un grupo que me marcó en su día, coño. Y que pasaras por ahí, a mí es una cosa que mola. Es un grupo de aquí valenciano. Coño, pues también es una labor. Si no fuera por la música y por el arte, tampoco se conocerían muchas cosas. Totalmente. Totalmente. Pues nada, si queréis empezamos ya un poco en el foco, ¿no? Miquel, no podemos evitar la actualidad, ¿no? Porque tenemos, no hemos querido centrarlo, ¿no? Sobre este tema, que desde luego de Israel, que pues, podéis, estáis inundados de información, ¿no? Inundadas de información. Pero la verdad es que yo creo que sí que es un tema, por supuesto, donde la extrema derecha tiene mucho que decir. De hecho, yo creo que, vamos, este conflicto no se entiende sin la polarización y el extremismo, sobre todo, ¿no? Que han conquistado Israel. Y la verdad es que, bueno, la extrema derecha, ¿no? Cómo ha evolucionado y cómo trata ahora Israel, de cómo ha tratado, la verdad es que a mucha gente le sorprende, ¿no? No sé si, Miquel, podrías ponernos un poco en contexto, explicarnos un poco el tema de qué ha ocurrido. Claro, vamos a ver, tenemos el cliché, por decirlo de alguna manera, de la extrema derecha, como única y exclusivamente antisemita, ¿no? Como si fuera, históricamente es evidente, ¿no? Sobre todo por la herencia del nazismo, que se basó en el antisemitismo prácticamente, ¿no? Y tenemos un poco este cliché de que la extrema derecha continúa siendo antisemita. Es verdad. La extrema derecha continúa siendo antisemita. Lo que pasa es que en estas últimas décadas la extrema derecha ha cambiado de alguna manera el foco, ha tratado de adaptar estos odios atávicos, ¿no? Y estos prejuicios al contexto actual. ¿Qué quiere decir con esto? Yo sigo pensando y sigo demostrando cada vez que puedo que la extrema derecha sigue siendo antisemita, ¿no? No solo los grupos neonazis, ojo, que obviamente que son antisemitas los nazis, ¿no? Claro. Los grupos neonazis continúan siendo antisemitas. Pero ya hace tiempo que la extrema derecha empezó a interpretar que el modelo israelí, ¿qué quiero decir con esto? El modelo de ser una colonia occidental mayoritariamente blanca a las puertas de Oriente podría ser también un modelo, ya no por, por su situación estratégica como aliado, digamos como la puerta de Occidente que frena a los bárbaros, ¿no? Cuando el árabe y el musulmán se convierte en el nuevo chivo expiatorio, es decir, en cómo la islamofobia sustituye al antisemitismo tradicional, pero también se empieza a interpretar a Israel como un modelo de Estado étnico. Y esto no lo digo yo, esto es lo dicen las autoridades israelíes cuando hablan de el Estado, de crear un Estado judío, es decir, solo donde los judíos tengan determinados derechos plenos de ciudadanía y los árabes, que son ciudadanos nativos del territorio, estén sometidos a un apartheid, que es lo que está ocurriendo actualmente. Cualquiera que haya estado en Palestina lo puede acreditar. Yo he estado en Palestina, yo he visto que hay carreteras para israelíes y carreteras para palestinos. Hay checkpoints que solo afectan a los palestinos, a los nativos. Es decir, hay una configuración de ese modelo de Estado colonial, porque es una herencia del colonialismo occidental de toda la vida. Lo que pasa es que atravesado por múltiples,
cuestiones que lo hacen todavía, ¿no? Pues, ¿cómo diría yo? Pues que goza todavía de cierta legitimidad para una parte de la población a nivel global, porque históricamente se ha tratado de conectar el episodio negro que fue el Holocausto, ¿no? Con la creación del Estado de Israel. Obviamente que hay una conexión temporal y causal, pero también es verdad que hay una trampa de querer asemejar cualquier crítica a Israel al antisemitismo. ¿Por qué? Porque esto lo que permite es que Israel siga cometiendo todo tipo de atrocidades y esté blindada, porque cualquier crítica que le hagas a la política israelí, al Estado de Israel, sea acusada de antisemita. De hecho, como añadido a lo que has dicho, porque evidentemente el hecho de que hayas ido allí y lo hayas visto es un testimonio válido, pero para que la gente también vea, sobre todo gente que no piense igual, que esto no es cosa de unos cuantos rojos, la propia Organización Nacional, la propia Organización de las Naciones Unidas, la propia ONU, ya denunció todo esto que has dicho, incluso la palabra apartheid ni siquiera la dijimos nosotros, la dijo la propia ONU, de que se estaba viviendo en Efectivamente. condiciones muy similares al apartheid, que para el que no lo sepa, era un estado de segregación que se vivía, por ejemplo, en Sudáfrica, que se vivía en Estados Unidos, donde la población, en función de su origen étnico, tiene unos servicios y otros no los tienen, como lo que tú has comentado de las carreteras, que ya de por sí viola el derecho internacional. O sea, ya partiendo de ahí, o sea, partiendo de ahí, que no es una cosa de cuatro comunistas y de cuatro rojos, sino que es una excepción al derecho internacional que se le está permitiendo a Israel por intereses geopolíticos, por intereses culturales, por racismo, por xenofobia, por economía, por colonialismo. Aquí hay varios asuntos, ¿no? Que es importante que apuntemos. Por una parte, no olvidemos que Israel es un aliado imprescindible para Occidente, es decir, le interesa a Occidente tener a un agente, a una potencia colonial en las puertas, en la frontera con Oriente, evidentemente por intereses políticos, geoestratégicos, militares, etcétera, ¿no? Y eso es evidente que Israel se aprovecha de esa posición estratégica para seguir haciendo lo que les da la gana sin ningún tipo de consecuencia. Ahí está el incumplimiento sistemático de la ley internacional y absolutamente impune, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo siempre digo que yo echo de menos la honestidad. Es decir, la gente que defiende a Israel, es verdad que ahora yo lo he publicado hoy un artículo en público, pero los más fanáticos son los más honestos. Los más fanáticos, digo, defensores de Israel. ¿Por qué? Porque ellos sí que te dicen la verdad. Ellos te dicen, quiero arrasar con Palestina, que aquello vamos, que los considera subhumanos y que Israel se convierta en nuestro guardián de Occidente en la frontera con Oriente. Es decir, porque sí que se demuestra, o sea, sí que son sinceros esta gente que expresa este sentimiento, que al final es lo que está haciendo. Lo que pasa es que evidentemente se enmascara con el derecho a defenderse, con que si los otros son terroristas, con si los palestinos no sé cuántos. Es decir, aquí hay una carga de responsabilidad que es muy superior para quien ostenta el monopolio de la violencia y el Estado en sí mismo, que es Israel. Palestina no es un Estado, Palestina no tiene el monopolio de la violencia y Palestina está prácticamente a los pies del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que da carta blanca a Israel para cometer todo tipo de atrocidades y de crímenes de guerra sin ningún tipo de consecuencia. Por lo tanto, esa equidistancia de no, es que hay que hablar, las dos partes Claro. son responsables. Bueno, las dos partes son responsables hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, las dos partes no son dos ejércitos y dos países enfrentándose en igualdad de condiciones. Claro, Es un claro. Estado y es población civil con grupos armados. Es decir, no es lo mismo. Por lo tanto, vivimos en Occidente. Obviamente, la propaganda que estamos siendo testimonio directo estos días de una manera obscena es la que nos estamos tragando. Pero yo invito a la gente a leer la prensa internacional y, sobre todo, la no occidental para entender que nosotros somos una minoría en este mundo y que el mundo no está entendiendo este conflicto ni muchos otros conflictos en los mismos parámetros en los que los estamos explicando nosotros en los medios de comunicación y en los que los estamos nosotros
interpretando. Porque el mundo es mucho más complejo. El mundo no gira en torno a Europa y Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y por suerte, ¿no? Porque ese es uno de los problemas precisamente de que estas ideas, ¿no? Del antisemitismo, la islamofobia, la propia ultraderecha, ¿no? Es su caldo de cultivo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que no nos creamos el ombligo del mundo, ¿no? Y es uno de los primeros consejos para empezar a descolonizarse un poco la cabeza y empezar a intentar interpretar el mundo de otra manera. Claro, ¿no? Realmente el mundo multipolar, que se ha venido a llamar, ¿no? Y que es ya una realidad, pese a los intereses estadounidenses, ¿no? Que han intentado, de hecho, frenar a Rusia e incluso a China de manera tecnológica. Y en el caso de Rusia, pues bueno, ha sido un retraso. Aparte de que Rusia, pues bueno, es un país también que tiene muchos problemas personales, ¿no? Muchos problemas propios, quiero decir, territoriales, tecnológicos y tal. Pero, por ejemplo, con China ha sido un fracaso, ¿no? Que Estados Unidos jugaba la carta de intentar pararle la tecnología, ¿no? De no el tema de los chips, la creación y tal. Y bueno, China ya crea sus cosas a su rollo y ya necesita poca tecnología estadounidense. Entonces, la verdad es que esto también es un shock. Que el mundo multipolar, la verdad es que está bien, pero lo único es que, porque es más justo, ¿no? Que la hegemonía estadounidense y el seguidismo europeo. El único problema del mundo multipolar es que, como ya han dicho muchos analistas, pues posiblemente nos lleva a una época de mayor inestabilidad, ¿no? Mientras se reconfigura esta realidad o en general, ¿no? Yo creo que el conflicto de Israel, la guerra, ¿no? El genocidio que se intenta hacer, también bebe un poco de esas fuentes, ¿no? De este nuevo mundo multipolar, de que no sabes cómo van a ser las cosas y dices, bueno, yo voy a seguir con mi plan, que no sé yo, papá Estados Unidos, durante cuánto tiempo más va a poder, seguir protegiéndome. A mí, de aquí, la verdad, hay una cosa, Miquel, que me llama mucho la atención, es cómo la derecha tradicional, ¿no? Esta derecha que se llama institucionalista y tal, cómo se ha polarizado, cómo se ha ido al extremismo y cómo está abandonando rápidamente valores democráticos, ¿no? A un ritmo agigantado. Esta percepción ya era algo evidente, ¿no? Tal y como estamos viendo. De hecho, recordemos que muchos grandes líderes de la extrema derecha no vienen de formaciones de extrema derecha como tal, sino de sus propias formaciones, que eran como pues la derecha tradicional del país. Yo estoy flipando, sinceramente, viendo en redes sociales, en canales, a gente de derechas diciendo que, bueno, que es que a Gaza lo que hay que hacer es arrasarla, ¿no? Lo que hay que hacer es bombardear todo aquello y acabar con todo. Y digo, pero oye, tú no eres el de la democracia liberal, la división de poderes, los derechos y tal, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la llegada de la extrema derecha y cómo está arrastrando a todo su espectro político esos pensamientos. Sí, además también pensemos en las redes sociales, en las nuevas maneras de comunicar que se han puesto un poco de moda, sobre todo por digamos, pues esta supuesta incorrección política de la que hacen gala algunos, ¿no? Para justificar decir cualquier gilipollez, ¿no? O cualquier barbaridad, ¿no? Al final, soy políticamente incorrecto. A veces es una manera de decir, soy gilipollas, ¿sabes? Y lo que pasa es que digo esto, ¿sabes? Que no te lo diría a la cara, pero lo digo aquí en una pantalla, ¿no? Entonces, yo te lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Yo agradezco que la gente sea sincera. Si a mí un tío de derechas prefiero que me diga, quiero cometer un genocidio en Gaza porque me dan asco los musulmanes y los gazatíes y los palestinos, prefiero que me lo diga a que me diga no, porque entonces los terrorismos son bombas quirúrgicas que van allí y matan solo al terrorista. Y no, que no te vacilen, que no te engañen. Sé sincero, dime que eres un puto nazi, ¿sabes? Un genocida y que lo que quieres hacer es esto. No me vendas la moto. Es que el problema de la política institucional, una cosa son los influencers, los bocachanclas de las redes y tal, que bueno, eso es caso aparte, ¿no? Digamos, estos son criaturas aparte. Pero la política institucional es una auténtica hipocresía. Todos los discursos
de la comunidad internacional, no solo en este conflicto, en todos los conflictos, son una puta patraña. Es mentira todo, ese es el puto problema que tenemos, que es toda una mentira adornada de buenas palabras, pero a la hora de verdad la gente se muere en el Mediterráneo entre nuestra lajeta y aquí no pasa nada. Las palabras que se dicen para defender a Ucrania no valen para defender a los palestinos, o no valen para defender a los saharauis, o no valen para defender a los kurdos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa falta de honestidad, esa hipocresía, esa mentira continuada, pues claro, al final, ¿qué pasa? Pues que te salen opciones de extrema derecha que empiezan a hablar con una retórica pues más directa, menos hipócrita, ¿no? Diciendo sus verdades que nos asquean, pero te las dicen de verdad. Cuando te dice, no, yo quiero que se ahoguen en el mar los inmigrantes, como decía Salvini, ¿no? O como decía Meloni, ¿no? Es verdad que lo piensa, pero es que luego viene un socialdemócrata y no te lo dice, pero lo provoca, ¿no? Claro. Entonces, claro. A veces la gente tibia, ¿no? Que dicen por ahí, la gente tibia. Claro.